Dice, un paciente necesita 2,5 gramos de glucosa y disponemos de una disolución de glucosa en agua de concentración 1,5 moles litro. Pero yo no sé formular inorgánicamente. Te preguntan, ¿determina el volumen de esta disolución que es necesario suministrar al paciente? No, la glucosa te la dan. Entonces te piden el volumen y te dan la masa. Tú calculas el número de moles aquí. Sería 2,5 partido. El peso molecular de esto, que es 6 por 12. Más 12, más 6. Por 16. 6 por 16, 160. Entonces el número de moles es 0,0138. ¿Vale? Ese es el número de moles. Ahora, la molaridad es el número de moles partido por volumen en litro. Como tengo la molaridad, puedo despejar volumen en litro como número de moles partido la molaridad. Número de moles, 0,01389. Partido la molaridad, 1,5. Y da 0,00926. ¿Vale?